Hello, good evening, everybody. Hello, hello. Good evening, everybody. So, good evening. Good evening, good evening. Nobody wants to talk, just want to write. Hello, hello. Bueno, it's gonna start again. Welcome to the English class today. Today is Thursday, November 10, I think so, yeah, November 10, yeah. This is our seventh, no, ninth, so let me see. This is our, what? Seventh session, I think so. Let me see, seventh session, yeah. And we are to learn, and we are gonna learn how to use imperative, okay? How to use imperative. How to use imperatives. Welcome, everybody. Welcome. Good evening. I'm happy to see you. There is not too much people here, but we are going to wait that everybody's gonna be adding. Okay. Welcome again. I'm happy, as I told you, I'm happy to see you.
And we are going to start to see, hey, what's up? The light. Okay. We're going to start to watch, to study what we studied the last class. Let me see. It's here. Okay. What do we study last class? Hoy han venido bien callados. No sé qué pasó. Okay. How to use imperatives. This is the topic of today. And this is the English for Work program, basic module number 2. My name is Carlos Alexander Najarro. Today is November 10, 2022. And these are the topics that we were studying yesterday. Let me see, vamos a dar escape. We're gonna read this a little bit more. Okay. Ahora sí. Ahí tenemos. El internet es inestable. Veamos. The frequency of adverbs to say frequently and actively happens. And we have always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly, ever, or rarely, never. The position of the adverb in a sentence. An adverb of frequency goes before a main verb, except with verb to be. We have first subject, adverb, and main verb. We have two examples here. I always remember to do my homework. He normally gets good marks in exams, okay? An adverb of frequency goes after the verb to be, subject, verb to be, and adverb. Okay. They are never pleased to see me. She isn't usually bad tempered. Okay. And after we have, how do we ask? Cuando queremos saber con qué frecuencia hace algo alguien, es how often. Y luego tenemos los adverbios de frecuencia definitiva. How often? And how often do you brush your teeth? How often do you take a shower? How often do you check emails? How often do you go to work? How often is the most common question to ask the frequency of something? Luego tenemos el número de veces y un periodo de tiempo. Once a day, twice a week, 3 times a month, 4 times a year. Y si no, un periodo de tiempo. Daily, weekly, monthly, annually. Si no, también tenemos every, número y periodo de tiempo. Every y periodo de tiempo, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo y aquí decimos no se dice one time, sino que se dice once. No se dice two times, sino que se dice twice, ¿ok? Que es cuántas veces, por ejemplo, voy al dentista al año. Once a year, o twice a year. Eso es básicamente lo que estudiamos ayer. ¿Alguna pregunta con esto? Yvonne dice no. De los pocos que hay, ¿qué decimos, por favor? No. No hay preguntas. Bueno. Como no hay preguntas, vamos a pasar a unas listas de verbos, ¿ok? Aquí están en orden, o en desorden, mejor dicho, es una lista completa, pero como no cabía en una lámina, la dividí en dos. Así es que, veamos. Aquí hay un montón de verbos. Algunos hay que aprenderlos, digamos, a usar porque no son verbos. En inglés hay verbos modales, hay verbos auxiliares muchas veces, y hay verbos de acción, ¿ok? Los verbos de acción son los verbos más completos. Es decir, no es que sean más completos, sino que su uso es el que va después de un
sujeto y pueden ir solos. Los modales, por otro lado, necesitan otro verbo para darle sentido a la oración. Y algunos, pues, pueden ser modales y a la vez pueden ser verbos de acción en algún momento. Veamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Vamos a elegir una oración. Primero, ahorita, escríbala en el chat. Se la voy a corregir si está bien. Me dice, si no conoce el verbo, puede preguntarme, what's the meaning of? Ya sea por el chat o puede abrir su micrófono y luego decimos la oración oralmente. Primero de esta lámina. Hello, hello. Vaya, los oigo entonces. Me olvidé un momento. Hello, teacher. Hi. What happened? Nothing. We need to do. I mean, we have to write down a sentence using one verb that is here in the slide. Okay. If you don't know the meaning of the verb, you can ask by the meaning of the verb to do the sentence. And after you have to. Okay. I feel the love. I feel the love. Come on, Lupita. I hold by bus. I hold. Ese verbo, no sé. ¿A qué se refiere, Ivonne? I hold. Esperar el bus. O esperar por el bus, quizás. Ah, pero ahí es wait. Mm-hmm. Ahí es wait, Ivonne. Es que hold es sujetar. Hold es más sujetar, es más agarrar, quizás. Hold. I write a letter, sencillo, pero práctico, Oscar. Qué bárbaro. Sí, la tarea nada más. I need to go to the bathroom right now. No, it's for the sentence. Okay. Vamos, los demás. I pay my classes, perfecto. ¿Está bien así? The English class, no. No. Begins. Oh. Ah, por la tercera persona. Sí, y se le quita el is. Okay, thank you. So you're welcome. Pero hey, wow. Ya viste, dijo. Perdón. Estaré de bien, no salgo. Ok, Guatemala. Ok. I love my child. Muy bien, David. I drive my car. Vamos, aquí hay un montón de verbos. ¿Y esto qué? Hemos visto la otra lámina. Aquí está la otra lámina. I drive my car. Muy bien, Ramón Navarro. Very good. ¿Qué pasó? Los demás se me quedaron. I go to work tomorrow again. Very good. I go to work tomorrow. Sí, muy bien. Vamos, Estela, no he visto. Vamos, Estela, no he visto que he escrito.
Los que no han escrito, vamos escribiendo, please. Ahí vamos. I will become a master. Muy bien, JC. Me está usando ya otra estructura, pero está bien. I will become a master. I spend my money in the spark clothes. Le creo, David. Le creo. Está bien. Very good. Okay, Tatiana. Oh, good. I don't know. Es no fue el inter teacher. Perfecto. Vamos, niños. Pocos. Vamos, vamos. Ahí está otra. I spend my money. Vamos, ¿qué pasó? Los he visto bien quietos hoy. Aquí hay un montón. Estos son los 100 verbos más comunes en inglés. O sea, es decir, dicen los estudios that you can speak if you know at least 400 words. Dicen los estudios que, que puedes hablar bien inglés con al menos 400 palabras. Les estoy dando un cuarto de lo que pueden hablar bien inglés. Acá, con los verbos que más se usan. Solo decían por ahí que los estudios demuestran que con 400 palabras que conozcas en inglés, puedes ya dominar o al menos vas a hablar bastante bien el idioma. Pero vamos, sometimes I call my wife for ask about my son. David spends a lot of money in each travel. Sí. Quiero ver, David, solo una cosa. Esa es otra estructura, pero vamos a entrar ahí. For asking. Sometimes I call my wife for asking about my son. This is for in like. Son verbos que necesitan cuando se ponen eso. ING. The action, más o menos, así podríamos decir. Dejo de compartir, voy a pasar lista, tal vez ahí los oigo algunos. Dejo de compartir. Pasar lista. Pasar lista, lista, attendance list. Let me see. Okay. Today is Tuesday 10. Thursday 10. Let's go and see attendance list. Thursday 10. Okay. Brian Alessandro Martinez Cortez. Ah, okay, Alessandro. Claudia Ivonne Calderón de López. Present teacher. Good. Daniel Enrique Hernández. Present teacher. Good. David Alexander Méndez Orellana. Hello, present. Good. Débora Stephanie Serpa Vidal. I'm here. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez Herrera.
¿Qué pasó con? Ah, Lupita se le fue al Inter. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present, teacher. Good. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Good, Estela. Jorge José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Present, teacher. Juan Ramón Navarro Díaz. I am here. Good. Minor Nilson Salazar Gómez. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Good. Néstor Joel. Okay. Okay, good. Oscar Armando Flores Rodríguez. Present. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. José Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Okay, so we are everybody. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente. Vamos a compartir. Después vamos a volver a ver los, un poquito los verbos. ¿Qué es el tema de ahora o cuál es nuestro tema de hoy? Son imperative o request, ¿ok? ¿Qué son los requests? O sea, para hacer un requerimiento tipo mandato o tipo orden, nosotros usamos eso. Podemos usar los imperativos para hacer una solicitud, un requerimiento, pero algunas veces debemos de usar un verbo, una palabra o una polite word before the verb. Por favor, tome asiento. Por favor, espere aquí. Por favor, espere en línea. O espere en la línea. Por favor, no se siente. No fumar acá. Ahora, los imperatives son más parecidos a las requests. La diferencia es que son más como orden. Los requests son como solicitudes y los imperatives son como orden. Cuando usted dice, hey, open the door, o sea, abra la puerta, take an aspirin, okay, pay attention. ¿Qué quiere decir? Los imperativos, compartir, los imperativos están formados con el verbo sin un sujeto, así de sencillo. Y la forma negativa está formada con el do not, que luego se hace el don't, y el verbo. O sea que el imperativo está formado con el verbo sin el sujeto. Mira, aquí no dice I, sino que dice open the door. Aquí dice take an aspirin and pay attention. Y en los negativos dice don't touch that. No toque eso, por favor. Don't play with your brother. Eso ya es una orden de las mamás cuando tienen dos hijos. Don't play with your brother. No juegue con su hermano. ¿Ok? Entonces, esos son los imperativos. ¿Ah? Esas son las órdenes. Es lo que es un imperativo. Como les dije, les explicaba también que es un request. ¿Ok? Pero el request es parecido con la única diferencia es que es de manera amable. Por decirle algo. Supongamos. Decir cállese. A decir, por favor, cállese. O sea, cambia un poco ese por favor, las famosas palabras mágicas que le conocen en español, pues, se usa, ¿no? Pero eso ya hace un request. Un imperative no lleva el por favor, mire, cierre la puerta, sino close the door, cierre la puerta. Sit down, siéntese. Stand up, párese. Entonces no llevan ese please, que ya lo hace un request. Los imperatives solo llevan el verbo y pues el complemento, si es que lo tienen, como es open the door, take an aspirin, pay attention.
¿Ok? Esos son los imperatives. ¿Alguna pregunta? Hello, hello. Hi. Callados están hoy, chicos. No, the please is the imperative. What's up with imperatives? What other word we can use? The different verbs. In fact, I will give it to you an extra page with 22. I mean, verbs and imperatives that you can use. I mean, there are different. I mean, the imperatives, they are orders. As I told you, sit down, stand up. I don't know, turn on the radio, enciende la radio. O sea, de hecho que puede usar todos los verbos, Débora, solo que ya se usan sin, por ejemplo, sin sujeto. Eso es. Y si se usan, obviamente, ya sea en negativo o en imperativo. O sea, es decir, o imperativos o en imperativo en negativo o imperativo en afirmativo, si lo podemos llamar así. Perdón, Ivonne. Dígame su pregunta, Ivonne. Sorry. No, teacher, no tenía ninguna. Débora, ¿le contesté o alguna otra pregunta, Débora? No, es que me pareció entender de que para hacer un request habían diferentes palabras. No, es decir, para hacer el request, Débora, solo lo único que le pongo, por ejemplo, creo que otra vez más adelante aprenden otras, pero generalmente, vale, digamos, si yo pusiera esta frase sin please y solo le dijera take a seat, es un imperative. O si yo le dijera wait here, es un imperative. Pero cuando yo ya le pongo un please, ya entonces se vuelve algo así como un request. ¿Ok? Pero en el request tampoco se utiliza you. Por ejemplo, can you wait here? No es un request. No. O sea, es decir, podría ser, pero la regla gramatical pide que no se use. Que no se use el sujeto. Que no se use, que no se use el sujeto. Porque muchas veces puede ser general, ¿no? O sea, porque es una orden. Sí, como le digo, más adelante van a ver cómo hacer un polite request, pero en el caso de los requests, como le digo, así, take a seat es take a seat, siéntese. Entonces ya si usted le pone please, ya si mire por favor siéntese, ya es un request. Pero los imperatives solo llevan el verbo y de ahí pues llamémosle así complemento. ¿Alguna otra pregunta, niños? How to make negative imperative sentences. Ya le dije cómo se hacen. Si es que, no sé, bueno, veo que están hoy muy contentos. No sé qué me les ha pasado. Quiero ver. Teacher, en negativa tengo dudas para hacer la oración. Ok, Alessandro. Perdón que no haya visto el chat. En negativo solo ponemos don't. Vale, por ejemplo, yo puedo decir, touch that, toque eso. Pero si yo ya le pongo don't, ya estoy diciendo no toque eso. Va, por ejemplo, dijera, pay attention. Pero yo puedo decir, don't pay attention, ya lo volví negativo. Va, open the door is an imperative, open the door. Pero si yo ya le pongo don't open the door, es un negativo. ¿Ok? O es un imperativo negativo. No sé si le aclaré. Alessandro. Bueno. Creo yo que le aclaré. Ok. Thank you. Dejo de compartir entonces. Va, entonces, hoy vamos a empezar algo temprano, un poco más temprano vamos a empezar primero con la actividad del manual. Vamos a nuestro manual.
Va. Esto les va a servir, en, digamos, como este es inglés para el trabajo, cuando ustedes que son jefes y tienen a cargo miles de personas, dan órdenes, ¿ok? Cuando usted dice, mire, siéntese, mire, por favor, presten atención. Entonces, vamos al manual, página 22. Página 22 y página 23, ¿ok? Entonces, ahí van a escribir, cabal, piénsese como jefe, dice, ¿qué quiere hacer? Va, permítanme, se los voy a compartir. Compartir para que lo veamos juntos. Vale, ¿qué vamos a hacer en el manual? Lo primero es complete la oración con los siguientes comandos. Use la conversación arriba para hacer eso. Vale, por ejemplo, mire, please send this package. Esto, digamos, es un request, ¿ok? Porque le está diciendo please, ¿ok? Y luego, please write. Aquí sí, mire, right away, en este momento. Right away es así, perdóneme, como cuando le dicen así que a uno no le gusta que le truenen los dedos. Me dice, no me truenen los dedos, que no me gusta. Ah, pues right away, o sea, en este instante, ¿ok? Es algo así como right away, right now, ¿ok? Right now, I need it right now. Entonces, eso es. Entonces, va a leer esta conversación y va a completar estos comandos, ¿ok? Ya de ahí cada uno haga de jefe y dele órdenes a sus compañeros. A ver quién se enoja. No, mentiras. Luego, lo mismo, ¿va? Por favor, y aquí practiquemos esto. Y sí, luego, dígame. Perdón que lo interrumpa. Está diciendo que son comandos lo que estaba explicando primero, que primero va el verbo y después el complemento. Sí. Ok, gracias. Uh-huh. Es que perdí internet. No se preocupe, no se preocupe, Lupita, sí me di cuenta. Tranquila, aquí estamos, okay, para servirle. Va, entonces vamos a aquí. Use esta conversación, la conversación de arriba, para referencia. Costó entrar. Ok, Roberto, perfecto. Lo siento, Roberto. Va, está explicando que los comandos, este, por ejemplo, dije un comando, y repito aquí por los que más o menos acaban de entrar, este es un request, ¿ok? Porque tiene la palabra please y ya luego tiene el command. Ay, mejor resto los dibujos, no le di esto acá. Porque aquí tiene please send this package. Este, dije, es un comando en puro. Mire, right away, o sea, en este instante, deme uno de esos memo stickers. Y aquí se pasa al please, pero aquí dice give me one of those memos. ¿Ok? Y aquí ven que todos tienen please supervise the new interns, I mean, todo eso. Pero aquí, por ejemplo, a veces podemos usar, aquí podemos usar el comando en puro. Write a memo about the new day. Give or type a memo about the new date. I mean, usted le da, use la conversación de arriba. Y en esta página lo mismo. Vamos a usar los comandos para decirle a alguien que haga algo. Ya sea write a memo, send a memo. Write a check, check the report, y use otras dos cosas que haga en su trabajo, por favor. Digamos, Ivonne, qué sé yo, plan the meeting, planee la reunión, qué sé yo, organize the event, qué sé yo, o sea, algo que ustedes hagan en su trabajo. Luego, brainstorming, lluvia de ideas, seis cosas que el jefe de su compañero necesita hacer para mañana. Eso es lo que van a hacer. ¿Entendido? Yes. Bueno, vamos a pasar entonces a las salas para grupos pequeños. Pasen un poquito en la parte escrita, pero básense también más en la parte oral, niños. Va.
Los que faltan unirse, please. Aunque sea por chat, chicos, sé que algunos están todavía en sus trabajos o vienen en el transporte, pero aunque sea por chat. Come on, guys. Participate. Hello, teacher. Hello. I'm doing now the book in this time. Ah, okay. At this time, you are doing Profe. Dígame. En la primera de las preguntas sería, please write a memo about the new day. Sí, o puede ser solo write. Ya dije, da, right. voy a compartirle acá, mire, aquí está en el libro, le voy a compartir algo aquí ahorita. Aquí está en el libro, no me he olvidado. Entonces sería como usar ah, mire, el comando está. Imperativo. Sí, comandos, los comandos son instrucciones directas u órdenes para hacer algo. Usa please más el comando sí, para sería. Sonar más educado, para no sonar de aquellos jefes que haga eso rápido, sino que... Así como, por favor, haga eso, mire, nos urge. Entonces sería... please write. Ajá, please write o write. Usted decide cómo quiere sonar. Right. Si quiere ser un jefe enojado, si quiere ser un jefe... Tranquilo. Exacto. No, please write. You decide. That is up to you. Please write a memo. Yeah. About. ¿Será que lo puedes compartir ahí al grupo para poder descargarlo todos y poder verlo? El manual, teacher. Lo necesita. ¿Quién no lo tiene? Bueno, aquí va. Vaya, ahorita, si quieren, lo voy a subir ahorita aquí al chat y luego también lo voy a subir al grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Lo acabo de mandar al chat. Ah, va, perfecto. Ah, pues lo voy a subir yo aquí también al grupo, aquí al chat de Zoom. Vale, ahí está. Ajá. Ahí estaba, perfecto. Ahí están ya. Vamos, entonces completando y hablando, ¿verdad? Ok, teacher. ¿Qué? Dijo que íbamos a hacer igual, command o el de please. ¿Di algo, pues? Please a memo about the new day. Please a memo. No, send a memo. Ah, vale, exacto, puede ser también. Yeah, aunque yeah. Tiene que basarse en la conversación, ¿verdad? Oh, sí, es cierto, perdón. Está bien la oración, please send a memo about the new day, pero tiene que basarse en la conversación. No, entonces sería write. Exacto. Write a memo. Yeah. Hey, just girls, and they are speaking very well. Huh? Just girls here. Oh, yeah. Deborah, why are you so quiet, Deborah? La más beautiful, por cierto. I don't have inspiration today, teacher. Huh? Right. I don't have inspiration. You don't have what? Inspiration. Feeling. Why? Mm-hmm. Me one of you. What do you say? Are you sleepy? Or como es que I'm sleeping. Yeah. I'm sleeping.
Porque se está durmiendo, ¿no? Exacto, I'm sleeping. Es I'm sleeping. Me one of these speakers. Give me. Oh. Give me one of those speakers. Teacher. Hi, Tatiana. Ya puedo hablar. Excelente. Perdone, fíjese de que estaba tratando de ver cómo es lo de las preguntas, ¿verdad? Solo entendí que los comandos hay que decir please, nada más. ¿Cómo es? Le voy a compartir aquí ahorita el manual. Va, vea. Nota. Destacar. Vea. Ahí está. El comando, solo el comando, son instrucciones directas que se le da orden para hacer algo. Usamos please para que suene más elegante, por así decirlo. No es lo mismo que a alguien le digan, perdóneme, cállese, a que le digan, por favor, guarde silencio. Que es lo mismo, pero es un poco más elegante la forma de decirlo, Tatiana. Entonces, un comando es, por ejemplo, decir sit down. Es un comando, siéntese. Pero usted puede decir ya, please, sit down. Por favor, siéntese. ¿Dónde estaba Jaycee? No me acuerdo. ¿Dónde estaba Jaycee? ¿Dónde estaba Jaycee? Sala 3 creo que está. Es más que todo como el ser amable. Utilizando please, ¿o cómo? Exacto. O sea, el please le da esa amabilidad. No, porque el comando es solo el verbo y la acción que tiene que hacer. Ok. Por ejemplo, su jefe, digamos que le diga, escriba un reporte, write a report. Ok, eso es un comando, exacto. Eso es dar órdenes, Roberto. Pero ya cuando le pongo please, ya lo suavizo, le pongo azúcar, pues va, por así decirlo. Sí, sí, sí. Ah, pues como, eso es. Como caerle bien al jefe. No, es que el jefe se exprese, digamos, de manera polite. Como le digo, no es lo mismo que le diga, Tatiana, escribe esos reportes, a que Tatiana, por favor, escríbame los reportes. Aunque sí, es una orden, uno siente que es un poco más tranquilo. Más suavecito. Exacto, ah, pues eso es. Sigue siendo dar instrucciones, pero de la manera más polite. Ah, perfecto, teacher. ¿Entendió, Roberto, también? Estaba preguntando ahí por el chat. Yes, Robert. Yes, okay, good. Please. Organize the document. Exacto. Please organize the documents. Very well. Denle las órdenes, no sé ahí. A Ivonne, a Ramón o a David, please organize the document. Sí. Estamos uno y uno. Good. Absolutely. ¿Cómo se pronuncia? Absolutely. Absolutely. Yeah, absolutely. Ahí está el teacher. Bueno, hoy nos toca a nosotros, JC. Bueno, toca a JC. Okay. ¿Quién quiere ser tú, JC, Marcia o Luke? Marcia. Okay, go ahead. Present this package. Creo que es package. Package. Yeah. Okay. Yes. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Absolutely, yeah. Vaya, hoy dele órdenes. Hoy hagan jefe, uno es jefe y otro es el... ¿Cómo nos vamos a
También contestaría, después pueden tomar lugares como desen una orden, imagínense que, digamos, qué es lo que se necesita y usted como toma el lugar, digamos, de jefe y el otro del empleado y usted le dice, mire, please, por ejemplo, en otro grupo decía, please answer the phone, así como cuando el jefe se va y lo deja encargado a usted y le dice, mire, por favor, supervise a los empleados, conteste los teléfonos, vea mi email, ya los han dejado encargados. Sí, ya me han dicho que das a cargo, pero ¿cómo sería? Ah, ¿cómo serías? ¿Quedas a cargo? Ajá, tú quedas a cargo. Ajá. So, I mean, tendría que ser algo así como, ¿ah? Okay, algo así. You are the boss right now. You're the boss now. Okay. I mean, sí, tendría que ser you are in charge. O sea, I think so. You are in charge. You are in charge. Yeah. Okay. You are in charge. Ajá. Y you lo are de in abajo de la parte 3. They wait to develop a security culture in your organization. You are in charge. Esa es la forma de decir tú estás a cargo. Oh. Okay. Thank you. You're welcome. Accounts. Teacher, we don't understand. What? You don't understand, Deborah? Tell me. Because Lupita told me that my boss do or y no sé qué puede hacer mi jefe. Porque se la voy a poner más fácil, vaya. Se la voy a poner más fácil. Se la voy a poner más fácil, vaya. Hagan como que ella nos pide. No. Sí, exacto. Hagan como que vayan tomando ustedes el lugar, escriban 6 cosas como que ustedes fueran los jefes o las jefas. Y empiecen a mandar a la otra. Mire, por favor, organice los documentos, limpie su escritorio, conteste los correos. Please, ¿cómo se dice escritorio? Ah, clean your desk. Oh, yes. Sorry. Please. ¿Cuentas por cobrar en inglés? ¿Cómo se dice cobrar? Cuentas por cobrar. Ah, cuentas por cobrar. I think so that they are, nah. Se me ha olvidado. Ahorita le investigo. Vamos, sigan con otro. Ok, Lupita. Imagine that I am your boss. Okay? Ok, Lupita. Clean your desk because it's a mess. Vaya, no. Ni se lo mandó a decir, Lupita. You clean. You clean weekend. You. Yo limpio cuando quiera. Ya es pleito, ¿vale? Pues niños, respeten al jefe. El jefe tiene la razón. El jefe no se equivoca. Se equivoca es el jefe. Tiene derecho a equivocarse. Así dice el dicho. El jefe no se equivoca. No, el dicho dice. El que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Ah, bueno, también. Ese no me lo sabía, pero está bien. Pero decía también que el que dice, nuevo. El jefe no se equivoca. Y si se equivoca, es el jefe. Así se dice, acá en receivable. Oh, güey. Ah, pues sí, se la estábamos bien. Acá en receivable. Ok, thank you, teacher. Sí, esa es la forma de decir. Va eso, ordénense ahí, sin pelea, ¿verdad? Okay, Estela. What do you do in your work? Vaya eso, la jefa preguntando ahorita qué hace en su trabajo, Estela. Y después le va a ordenar que haga las cosas bien. La jefa Débora es cosas. Está hasta nerviosa, Estela. Ok. Estela. Es porque es mala jefa, Debbie. How do you say estado financiero en inglés, teacher? Financial statements. Okay, Estela, please do the financial statement right now. Eso, right now. Ay, así no. Renuncio, jefa. Ah, pues esa es la. Ah, pues ya vieron cómo Débora es el ejemplo de cómo dar comments.
¿Y aquí cómo están en el chat, niños? Tatiana, ¿usted puede usar oral, Tatiana? Dígales oralmente, déles órdenes aquí a los muchachos. Sí, teacher. Eso. A Roberto y a Alessandro. Sí, ya les dije, pero ninguno pueden hablar ahí. No, pero entonces, por lo menos en el chat, que le contesten también, que ellos den órdenes. Roberto Serrano, a todos. Always, please pay attention. Eso, por, siempre presten atención. Ah, siempre, por favor, presten atención. Niños y niñas, vamos a tener la clase de inglés. Por favor, prestemos atención. Así se llama dulce. Sí. Por favor, niños, participemos en la clase de inglés. Necesitamos aprender a hablar. Si es que, por favor, hablemos, participemos para poder tener buenos resultados. Yeah, the soft mode, that's it. Dime que hable, hombre. Podría decir, please don't leave that for tomorrow. Yeah, ajá, don't leave it. Sería don't leave it. Sería así, don't leave it. Leave it. Ajá, es don't leave it. Don't leave it for tomorrow. Ah, ah. Exacto, don't leave it for tomorrow. No dejes eso para mañana. Don't leave it. Exacto. Don't leave it for tomorrow. Ah, okay, teacher. La canción, teacher. Which song? Ya no me la puedo. Tal vez la de ah, please sí, come la esa pensé. Please don't go. Please don't go. Hey, I love you so. Not that I want you to know that I. Exactly. In a popa too. It's very hot right now. A popa city. In the world. Yeah, it's hot right now, teacher. Really? Yeah. Yes. Ah, man. En Gambre, donde rasca el tigre de Popotlán. I know that place. So my grandpa lives there for a long time ago. But in this time, it's peace and love. Really? I know. Okay. I mean, there is peace and love, everything. Yeah, peace and love. You can go and stay until 11 and nothing happens. Yeah, but my grandpa lives there a long time ago. Oh. That's why. Yeah. And even my aunt lived there a long time. I know. Well, because that is La Ermita, that is the most famous place there, I think so. Yeah, Nueva Popa. Sí. La Ermita. No, pero en Popotlán, ahí está como con la fan. Yeah, long time ago was very difficult in all cities. Yeah, the weather, the security weather. Yeah. Yeah. But right now, peace and love. Yeah, but in this moment, I don't know. But at this moment. Yeah. Well, teacher. Vale, continúen, pues, ¿quién es jefe y desen órdenes? Teacher. Hi. Una pregunta. Dígame. ¿Está correcto, por ejemplo, el de una orden? Me dice, necesito los reportes que hiciste hoy. ¿Está bien la oración? I need the reports that you do today. I need the reports to you do today. Sí, ajá, está bien la oración. Solo, entonces le quitaría el tú. Solo reports you do today. Sí, está diciendo, déme los reportes que hizo. Que hizo hoy. Que hizo hoy. Sí, lo que pasa es que tiene un componente de pasado. Es algo así como que. Dígame. I want today's report.
Podría ser también. Oh, I need today's report. Eso son mejor. I need today's report. Ok. Que sería. I need today's report. Necesito los reportes de hoy. Today's report. Así sería. Necesito los reportes de hoy. Exacto, Erika. I need today's report. Vamos, continúen, pues yo no oigo al jefe. Ya en otro grupo me dio un jefe bien bravo. Limpie su escritorio porque es un desastre, le dijo. Hey, really. She says because it's a she. Ni siquiera le dijo please, sino que le dijo clean your desk because it's a total mess. Pues, pues. No fue Ivonne Odelia. Odelia. ¿Quién? ¿Ivonne o quién? Odelia. No, fue. Creo que es Delia. Ya que está con nombre, Débora fue. Débora, sí, Débora. Es que Débora es la. El líder. La nota, el carácter. Así me. Ay. Y después, pero le dice, right now. Ya, fum, fum. Así. Sí, sí. Vale, pues sigan dando órdenes, niños. Ok, teacher, thank you. Ya casi. Erika, you're the boss. ¿Mm? Erika is the boss. Ok, so sorry, Mrs. ¿Qué sería eso? ¿Tu assist? No sería assist. ¿Los llamas para qué? ¿Los qué? Digamos que si usted es un cliente de nosotros, teacher, y no ha coordinado carros como en un mes, yo le hago la llamada de que porque no ha coordinado, que no le pareció el servicio y así. Mm-hmm. Teacher, ¿cómo podríamos decir eso? Podría ser please call the ¿cómo se dice? Providers. Clientes. Clients. Customers, no son clientes. Customers también. Vaya, sí sería. Ah. Teacher, ¿Y cómo es que, no sé, usted tendrá como un diccionario contable que nos podría brindar? Porque fíjese que las tres ahorita nosotros trabajamos en el área contable. Entonces nos preguntábamos cómo se decía un corte de caja. Porque el día lo dije, es closing. Cash closing es corte, ajá. Cash closing, sí, sí, quiero ver. Es que, ajá. Cash closing. Okay. Ajá. Cash closing. Ajá. Cash closing o cierre. Ajá. O cierre de caja. Sí. El cash closing. Cierre de caja. Sí. Sí, que aquel día no me acuerdo quién me lo preguntó. ¿Ah? C-A-S. ¿Podría deletrearlo? O sea, C-A-S-H-C-L-O-S-I-N-G. Oh. C-A-S-A cash C-L-O-S-I-N-G cash closing cierre de caja closing. Sí. Cash, okay. Cash cierre closing efectivo. Okay, thank you, teacher. Uh-huh. Okay, Estela, please cash closing. Teacher, en ese caso sería do. Exacto. Or make. No, do. Do the cash closing. Oh, okay. Pero así ve, right now. Cash closing. No. ¿Cómo se dice me caes bien en inglés? Ah, oh, come on, ya se los quiere ganar, Débora. I mean, ¿cómo dice me caes bien? Déjeme. No sé. You. You are glad for me. Is it something like that? Uh-huh. Really? You are glad for me. Teacher, pero usted no tiene uno que nos pueda dar. El otro día nos dio el de financial, no sé qué llamaba. Uh-huh. Fíjese que sinceramente de ese no tengo. Voy a ver si busco. Tiene mi palabra. Pero es que ese no tengo ese porque no sé, también estuve enseñando en otro curso, alguien me dijo, lo busqué y fue que lo hallé. Hoy quieren, ¿de qué quieren? Me dice financial, ¿y qué quiere de hoy? Personal.
Porque es somos que, contadoras. Ah, accountant. Algo yeah. así como account vocabulary, account. Yeah, auditor. Ajá. Bueno, pero que generalmente las que este, las auditoras tienen casi solas son como contadoras, la mayoría, ¿verdad? Sí, son similares. Sí, bueno, Leo, la mayoría, no todas. Uh-huh. Account. Vocabulary. Vamos a ver si hagamos algo. PDF. Ah, pero es que es, quizás como hay, digamos, vamos, model-based approach to account for evaluation. Ay, my God. Lo que pasa es que esto es más complejo. Sí, porque demasiado tiene, exacto, lo que pasa es que lo tiene como seccionado. Mm, ¿entiendes? O sea, digamos para, me imagino, aduanas. O sea, get a teacher, I would like to improve my technical English. Yeah, I know, that's why I send you the financial, but in this case, I think so that is a kind of, it has a lot of variety because as an accountant, I think so that you have to look for, I mean, tienen que conocer varias leyes, ¿verdad? Mercantiles, de impuestos, laborales, ajá, porque tienen que hacer, ajá. Algo sé de eso, sí, voy a ver si hay algo, fíjense, algo que esté más condensado, porque quizás que está muy seccionado, de hecho, ustedes tienen que tener hasta compilación de leyes mercantiles, laborales. Sí, es cierto, that's true. Yeah, the only words that I know is liabilities and actions. pero vamos a ver, okay, so, entonces vamos a ver tal vez alguna imagen. Account vocabulary, digamos, imágenes. O accountant, English vocabulary for bank. Estamos aquí, por ejemplo, este es activos, assets, al contado, cash, balance, merchant, compra, buyout, buyer, charges, bill, discount, employee, employer, factory, finances, expenses, income, VAT, así se dice IVA, no sabía, VAT. Profit, goods, con. Vaya, mira, te va a aprender. ¿Ah? Hasta usted va a aprender los términos. Así toca como maestro. Ustedes no tienen idea de a veces este, cuánto a uno le toca, pues. Ay, ya después uno. Vaya, ahí van para las financieras. Es como que a la larga van aprendiendo siempre, siempre. ¿No? Sí, nosotros digamos, y o cosas sea. Cosas nuevas. Sí. La verdad es que así toca, en nuestro caso así toca. Es decir, ¿cómo le puedo decir? Pues vamos aprendiendo con ustedes al final, porque estos grupos son bien variados. No tengo, digamos, solo, y como cada quien trabaja en un área, ahí compartí ya una imagen en el chat. Thank you, teacher. Ya voy a buscar algunas otras, algo que tenga más complejo ahí. Vamos a salir ya de las salas. Ay, ay, ay. Ahorita vamos a ir. ¿Qué sé? ¿Qué tal? My dear bosses, mis queridos jefes, my dear employees, mis queridos empleados, cuéntenme quién me los trató así con commands y quién con requirements. You can complain. Ahorita soy el ministro, I'm the work minister. Soy el ministro de trabajo and you can complain with me. You can say, you know, teacher, she is or he is.
I mean, about manager, you know, he always is commanding, 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 and he never says, please. You prepare the coffee. Yeah, you have to prepare the coffee. You have to clean her or his shoes. Tiene que limpiarle los zapatos. That boss is... Hay que estar en ambos lados del ¿qué? Don't be later. Yeah, don't be later. Es difícil, niños. Yo le digo, yes, ahorita estoy en la parte de empleado, pero fui 6 años jefe. Así es que sé qué es eso. No pregunten cómo fui, pero he tratado de ser. O sea... I was a boss too. Really? Very well. Sí, pero es very hard. Yes, I don't like it. Hoy no sí me pregunten cómo fui, pero nadie me quería. ¿Cómo no? Oh, ¿qué le pasa? Todavía, bueno, para no hacerle largo el cuento, todavía me tienen lealtad mis ex empleados. Ustedes me dicen jefe. Eso le iba a preguntar yo. Usted debe haber sido de los que quiero eso para ayer. No soy así, pero, o sea, ¿qué le puedo decir? He aprendido y por ética también a cumplir con las funciones. Pues yo soy de los que no me gustan que vayan pidiendo las cosas. Si me dicen tal fecha es tal fecha, me tengo que desvelar, me tengo que levantar temprano, es tal fecha. Y no soy para hablar mucho, rara vez me enojé o me sobresalgo. He sido muy tranquilo. Pero no dieron descuentos. ¿Ah? Más de alguna vez. Lo que pasa es que también creo que you have to know a lot of laws. O sea, in my case, era jefe y tenía que conocer un montón de leyes. Y las conocí todas. Tenía que leerlas todas. Entonces, más de alguna vez le dije, mire, venga para acá, la ley dice esto, el manual dice esto, ta, 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 ta. Rara vez, pero no es. Ok. Lo descontó el 17, ya vio. No, pues, mire, lo que pasa es que hay que pegarse a las reglas, más que si uno lo hace, digamos, porque a veces hay gente que lo hace por maldad. Hace poco estuve, aparte de Insafor, en un curso de... Un año he estado con la OIT y tengo un curso por ahí, de ahí donde me ve todo así, ahí todo, ¿qué? Así dejémoslo, pero... Todo bien, todo. No, ¿qué va? Por eso tengo como 5 trabajos. Pues sí, va a tener bastante billete. Así, las deudas que adquirí, pecados financieros. Ay, Daniel. Bueno, les voy a compartir otra hoja para seguir en el tema, la compartiré ahorita. Esta ya es más para igual, ¿verdad? Para orden, pero cuando la terminen también, mi consejo es, pues, una vez más, tome el rol de jefe a alguien y el otro, pues, y así se van tomando el rol, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces uno ya se emociona con el rol de jefe y ya después, cuesta, ya uno no quiere dejarse. Hay gente que le emociona, pues, el poder y es bien delicado. Pero ahorita comparto. ¿Qué van a hacer? Van a buscar los verbos. Aquí tienen que ver, cuando uso los verbos, los uso el verbo, pero sin el infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El tú, que a veces lleva el verbo cuando va en inglés. Voy a compartir la hoja. Ahí está. Es decir, y aquí en el chat lo voy a poner. Teacher, me voy a retirar de casa. Va, perfecto, está bien, JC. Va. Veamos el punto. Es decir, si el verbo aparece como tú, yo le tengo que quitar el tú cuando voy a escribir el imperativo. Por ejemplo, el verbo en inglés en infinitivo es to go, pero si yo digo go ahead, que es un comando, siga adelante, por ejemplo, obviamente le quito el tú. Ya no digo to go ahead, sino que digo go ahead, que en este caso es siga adelante. ¿Ok? Veamos entonces. Nos vamos otra vez a los grupos. Los voy a sacar para pasarles lista y luego los vuelvo a ingresar. Aclaro eso. Hablen, ¿verdad? Completen, pero también vayan a la parte oral.
Hi. Hi. Es que el compañero quizás solo puede por chat. Ajá, yo creo que sí. Ahí creo que está Roberto. Hi, sí, ahí está Roberto por chat. Y pues no ha entrado. Pues lo mismo, ahí está, ¿verdad? Ahí están los espacios para que lo vayan llenando. Hay que buscar el verbo que le corresponde y obviamente, ¿verdad? La oración correcta. Ok, teacher. Ok, Tatiana. Por ejemplo, creo que sería be careful not to fall down o not cross. No, be careful le queda mejor. Sí, be careful, ¿verdad? Así es, be careful not to fall down. Ten cuidado, no te vayas a caer. Pero sí sería verdad, profe. ¿Sí? O sea, solo lo quitaríamos el tú. Exacto. No sería de agregarle ING ni nada. No, los verbos ahí no se les agrega ING. En el caso, en algunos hay que hacerlas negativo, ¿verdad? Ponerle el don't. Entonces, ejemplo, en la segunda. En la segunda sería don't cross. Exacto. Don't cross the street on the red light. I don't understand you. Speak slowly, please. Yeah, sí, es lo que le dicen al profesor a veces. A cada rato. Yeah. I don't understand. Speak, please. No, speak slowly, please. Yeah, that's it. I suck. Be careful. Yes. Be careful not to fall down. Yeah, be careful not to fall down. Ten cuidado, no te vayas a caer. Don't cross the street on the red light. Yes. You don't cross the street on the red light. Careful not to fall down. ¿Cuál sería? Be. To be. Be careful. Ten cuidado, no te vayas a caer. Okay. To be careful. The street on the red line. Don't cross. Recuerdes que pongo don't cuando es la negativa. Not to. Don't. Oh. Okay, don't to cross the street on the red line. Don't cross. I think so. That is don't cross. Don't cross. Es entonces. Don't cross. Oh, don't cross. Yeah, and don't cross the street. Débora me lo dice a veces. No, Débora no. Que bien, no está aquí. Yes, sure. Yeah, va. You understand. I hear you quite. Exacto. Entonces, ¿cómo debería decir, Tatiana? Piche. No. No nos asuste, no mentira. That's my way. I mean, tengo que estar ahí en cada grupo y entro y me salgo de repente. That's my work. Por lo menos en la 8 dice, not forget to call your grandmother today. Pero entonces es not to, es don't. Lo convertimos que cuando en es don't. Not to es don't. ¿Cuando es qué, perdón? Cuando es not, tengo que decir don't. Don't, sí, tienes razón. Don't forget to call your grandmother. En la uno sería be careful not to fall down. Exacto, Roberto. Yes. Okay. Y entonces en la segunda sería
No, no cross. No, ¿qué dije yo cuando iba allá, no? Don't cross. Exacto. Don't cross. Exactly. Estábamos bien, Tatiana. Están bien, niños. Ya les dije que en unos años me quitan la chamba, pero déjenme que crezcan mis niñas. Teacher, todos vamos a crecer. Sí, no, pues sí, nosotros pero... en el inglés. No, a ver si ustedes... No, pero digo yo porque entre más chiquitas desde los niños, bueno, también grandes necesitan la plata, pero más chiquitos más cuestan. Eso sí es cierto. Eso sí. Ah, pues that's why, Tatiana. Ah, sí, teacher. Bueno, entonces... íbamos en la 9. Yeah, vamos a decir. On the road. It is slippery today. Don't climb up the tree. You'll fall down. Buy 2 bottles of milk, please. Cut the bread, please. Don't forget to feed this hamster. Yeah, don't forget to feed the hamster. Underline the nouns in these sentences. Be careful, teacher. Why? I don't know. The number one. Okay, good. Don't shoot. I hear you quite well, teacher. Lupita. Hi. You are the winner today. Sorry. You are the winner today. Oh, que si me puedo quedar. algo así. Otro día, teacher, hoy no me siento bien. De verdad, no sé. Vamos a ver a quién le corresponde. Para no, está bien, me voy a quedar. No, dígame, es que si no tengo que buscar a alguien con el cambio. No, está bien. Come on, Lupita, no sé. Si no, la siguiente sería Erika, no sé cómo está también. Bueno, está bien entonces. Ok. Bueno, attendance list. Bueno, Brian Alessandro Martínez Cortés. Claudia Ivonne Calderón de López. Daniel Enrique Hernández. Okay, good, Brian. Thank you. David Alexander Méndez. Present, teacher. Débora Stephanie Serpas. Okay. Delia María Valladares. Edwin Antonio Escobar. Present, teacher. Elvina Lupita Méndez. Teacher. Good. Estela Abigail Sarab. Ah, no, perdón. Erika Urania Guadalupe. Present, teacher. Estela Abigail Sarabia. Present, teacher. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Maynor Edenilson Salazar. Néstor Joel Guatemala.
Oscar Armando Flores. Here. Thank you. Roberto Antonio Serrano. Good. Ronnie Osvaldo Claros. Tatiana Beatriz Méndez. José Heriberto Cruz. Present teacher. Good. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Bye. Los regreso a sus grupos, niños, para que volvamos ahí a terminar la página que tienen pendiente. Y después manden al otro, por favor, no cruce la calle en rojo, por favor, no sé. ¿Ok? You are there. La compañía en cuál íbamos. Seguimos, bueno. Sí, paramos, no, seguimos, sí, en la 10 dice. Bueno, la 10. Pensé que estábamos cantando. Seguimos, sí, Erika estaba aquí, ¿no, verdad? No, no. Estaba solo nosotros dos estábamos. Sí, en la 3 está. Ajá. Ok, compañera, entonces sería. Write your names at the top. Yes or not? Please don't cross the street on please the red don't light. Go. Please don't go. Y arriba, the first one is please be careful. Not. Please be careful. Not to fall down. We put the request. Please don't cross the street on the red light. I love you, yes. So I want you to know. I don't understand you. Please speak slowly. Yes. Yes. You got it. Call the door. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please. I mean, if you leave, at least in my lifetime, I have one dream come true. I was blessed to be loved by someone as wonderful as you. Please don't go, don't go, don't go away. Please don't go, don't go. I'm begging you to stay. Don't speak too much, guys. Here. You have to forget to call your grandmother today. Estoy oyendo. Nos quedamos en la 8, ¿verdad? Sí, la 8. Sería don't you forget to call your grandmother. Don't fall or break my heart. Or don't forget to call your mother. Pero como ya estás diciéndole, ya estás dando you. Podríamos poner Hey, Erika, don't forget to call your mother today. Me quedo. Okay. Y la otra. Don't go breaking.
No entiendo esa, no entiendo esa oración, la nueve, teacher. La nueve. Ajá. Number nine. Listen to. Listen to the text attentively. Escuchen el texto atentamente. Listen to. Pero ahí aplicaría para un audiolibro, ¿ok? Sí, aplicaría para un audiolibro o alguna lecture. Sí. Okay. Listen to the text attentively. Listen to. Listen to. Yeah, listen to the text attentively. Thank you. You're welcome. El mente se parece también al LI. Careful. Ajá. Carefully. Vaya, el 18. Don't clean. Climb. Out. Clean out the trail you fall down. Fall down o fall down. No, es que sería climb, porque es. Climb. Don't climb. Climb the train. Los árboles, no sé. Algo así, no sé. But the tree you'll fall down. You'll fall down. Ajá. Uh-huh. Vaya, el otro es buy 2 bottles of milk, please. To could they break, please? Don't forget to fill the hamster. Eso no sé qué es. ¿El qué? Hamster. Hamster. Es animalito. Hamster, yeah. It's a hamster. It's an animal. Hamster. And the last one, underline the nouns in these sentences. Underline. Ah, underline the nouns in these sentences. Yeah. Vaya, hoy empiecen. Ya pueden volver a dar órdenes. Underline the nouns in these sentences. We did it, teacher. La editora, la exploradora. We did it. No, they were so sorry. Mucha tele, Debbie. La Lupita todavía mira la Barbie. Ah, ya. Yeah. La Malibu, no. I see Paw Patrol. La Malibu. No, I see Paw Patrol. Ah, Paw Patrol, good. Oh, the ladybug. No. I see Power Ranger. Ah, Power Ranger. But the newest one or the oldest one? Oh, the oldest one is better. The old ones are better. Yeah. When I was a child, I said Rita Repur. Y así, la abuela se enojaba. Yeah. I know. I mean, our childhood is. It was amazing. Childhood. Yes. You know what is childhood, no? Yes. Estaba Sailor Moon. Sailor Moon. Oh yeah, la Sailor Moon. Mm-hmm. The famous Sailor Moon. Yeah. So to me, I liked He-Man, but it was the oldest one. Yeah. Okay. Lupita, please turn off your phone. O solo, sí, ¿verdad? Sí, turn on your phone. Yeah, that's it. Turn off your phone when you are working. Yeah, thank you. Me voy porque la jefa se puso enojada. Lupita, don't text. That's all. Don't text. Bottles. What? By 2 bottles. 2 bottles. Buy 2 bottles of milk, please. Buy 2 bottles. De leche. Buy 2 bottles of milk, please. ¿Y cómo se pronuncia? Attentively. I remember. It says, let me see. Está en la 5 y está en la 9. To his explanation, attentively.
Attentively. Attentively. Exacto. Attentively. Attentively. Exactly. Please give me 5 minutes. Very good, Roberto. Yeah. Very careful. It is slippery. What? Number? En la número 17 está una palabra que no sé. Slippery. Drive carefully. It is slippery today. Está liso. Resbaloso. Exacto, liso o resbaloso. ¿Cómo dijo que se pronuncia? Slippery. 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 Ah. Ok. Para hoy dele órdenes a Roberto y que las cumpla, ¿no? Las quiero para ayer, Luis. Sí. Así ve. Right now. Para ayer. Eso me sirve para ayer. Solo quería la semana pasada. Do it now. Vamos, Tatiana, ensaye. Roberto. Claro. Teacher. Hi. What's up? Sorry, I don't joke. I'm very sick. Yeah, I know, Daniel. Don't worry. In my job, a lot of people are sick. Yeah, the news says I don't believe. Don't believe me, sorry. The news says that they are increasing in all the clinics and the hospital. They are full of the people by respiratory illnesses. Because a lot of people don't use the mask. The masking face, yeah. Yeah, I know that a lot of people is not using, but also there are virus that right now, I mean, remember that the COVID, I mean, doesn't stop. I mean, the COVID hasn't stopped. And they said that some of these cepas, they are mutating. I mean, they are mutating. Yeah. Some don't remember that word, they are changing. Sorry? Cold. Cold, yeah. Could be the common cold. Cold. Yeah, cold. Or flu. Cold or flu. Yeah. Catarro o gripe. Cold. 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 No pronuncia la L, esas L no se pronuncian. Cold. Cold. Ajá, cold. Cold. Ah, como Call of Duty. No, ahí es cold. Ahí es cold. Cold, Call of Duty, yeah. Call of Duty. En este caso es cold. 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 Ajá, cold. Call. Sí, con él. Bueno, es algo así, ¿ve? Para ser exacto, sería algo así, ¿ve? Más o menos. Cold. Ajá. Es con K. Para la pronunciación, la K representa el fonema cerrado de la C. Oh. Esos son fonemas. Vaya pues, Ivón, tome el mando y dé órdenes a estos caballeros aquí, que solo caballeros hay. I don't prepare your coffee, sorry. Vamos, Ivonne, empieza a darles órdenes y que las cumplan y después, si no, le den una a ellos. ¿Qué pasa, recursos humanos? Cabal, va. No, de verdad, chicos, continúen hablando. Ya vamos a salir. ¿Cómo se dice renuncio, teacher? Ah, buena. I quit. I quit. No. Ese es el verbo renunciar, quit. Oh. I quit. Ya está practicando, va, Enrique. Yes. I quit. Usted puede decir, I quit.
I'm boring. Me renuncio, estoy aburrido. Ahí también se mira el fonema, teacher, porque sin la E, I quiet. Exacto. Ah, es que esas palabras a veces las confunden. Está quiet. Está quiet. Ajá, está quiet. Quiero ver. Quiet. Quit. Quédate en silencio. Ah, pues quiero ver ahí, creo que me fui de más. Quit. Ajá. Quiero ver. Quit es. I quit. Sí, ah, pues no. Corrijo. Renunciar es quit. Sin la E. I quit. Ajá, I quit. Ajá. I quit. La otra es quiet y la otra es quiet. Entonces es quiet. Una es quiet, la otra es quiet y la otra es quit. ¿Cuál es el quiet? Va, la que lleva la primera es quiet. La segunda, la voy a volver a poner. La primera es quiet, quiere decir bastante, la acabo de poner. La siguiente es quiet, que es silencio. Y la tercera es quit, que es renunciar. Sucede casi lo mismo con beer y beer. ¿Verdad? Ah, sí. Y hay más todavía. Cuando dice beer, dice bird. Ahí hay una diferencia. Dice beer. Y cuando dice también bird. Bueno, no es bird, es... Bird, creo que es bird. Bar no, ese se me fue. Es bird. Una es beer, bird, beer, and bird. Algo así. Beer. Beer. Tweet, 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 tweet. Exacto. Beer. That's right. The biggest one. And bird, I think so. Is, bird is barba. Bird. Okay. Bird. My bird. I don't have bird. Yeah, have bird. Yeah. Only bird. Mustache. Lo que pasa es que mustache es solo esta parte. Mustache. Yeah, mustache. Pero bird es aquí. Yes. Bird. Bird. Y no se pronuncia la E. Se pronuncia. Le conocen como un fonema llamado... No se llama este bendito fonema, que es el que más cuesta a los españoles latinos. Se llama... Schwa, creo que se llama. La schwa. Schwa se llama. Es como bird. 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 Es que una es beer, que es la cerveza. Beer. Luego es bird. Luego es beer. Beer. Ajá. Beer. Y el otro es bird. Ok. Bird. Yeah, it's nestan como bird. Es always un bird. Beard, bird. Se podría confundir también con beard. Exacto. Es que por eso hay que pronunciarlo bien. Beard. 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 Ahí se llama un poquito la D. Una es solo R. Beard. La otra es con D. Beard. La otra es sin, la otra es una I más corta, creo. Beard. ¿Ah? Porque la de cerveza beard es larga, si no estoy mal, es beer. Beard. Beard, pájaro, beard, oso, y bird, barba. It's okay. Thank you, teacher. Continúen dándose órdenes, pues, niño. Ya en unos minutos salimos. Okay. Se me cansaron de dar órdenes. ¿Qué pasó, pues? Hello. What about Erika? Tome el mando, Erika. Y dele órdenes a los caballeros. Erika es la voz. Cabal, tome. No, de verdad, por favor, vayan hablando de su trabajo, dicen órdenes, please, no sé qué, porque es la forma en la que van a mejorar, ¿ok?
Shasha. Deborah, why reports the job? No, the ¿cómo se dice jefe o the job? No. ¿O cómo se dice? Help. Deborah, help to the boss. Help to boss. No, te las hagas porque tienes que hacer. Ya veía, le copiaron el estilo de Deborah. Ya ves. Rápido aprende esta niña. No, sí. Bueno, aprende solo lo malo. ¿Qué quería decir, Lupita? Que tiene que hacer los dos reportes. No, que redacta. Ah, no, redacta no es eso. Write, te dije yo, pero eso es escribir, ¿no? Redactar es sword. Sword. No, es word, sorry. Word. Word. Que también es palabra. Word es redactar. De hecho, así se llama el programa de Microsoft Word. Microsoft Word, que es un redactor de textos. Mire qué galán, no sabía. Yes. Es un redactor de textos. Pero también Word es palabra. Oh. Entonces, Débora, please word the report. The report. Uh-huh. No, please, word the report. Yeah. Aprendamos a Débora. No, please, word the report. Débora, word the report right now. Right now. Okay. Ipso facto. That's it, ¿no? Ya se fue mejor Débora. No, Débora, please. Sí, se fue corriendo. Teacher, we need a list of verbs. Necesitamos ¿cómo? Una lista de verbos porque nos quedamos cortos cuando queremos hablar. Ah, pero ya en esta lámina van, Débora. En esta presentación van los 100 verbos más comunes. En presente, pasado y principio. No, ahorita solo están en presente. En presente. Sí. Sí, nos dio una larga lista. Sí, dejo con ¿a dónde está? Feel, ¿a dónde está? Va a estar en la lámina de hoy, Débora. Kibe. Okay. Kibe, la lámina de hoy. Okay. Happen much cry. Mm-hmm. Just y ahí están estos otros. Son 100 verbos. Son bastantes. Sí, son los 100 verbos más comunes, más usados. Algunos de ellos ya dije que son modales. ¿Qué es appear? ¿Perdón? ¿Appear? Aparecer. Oh, hasta el amor, hasta aquí. Sí. ¿Qué es amar? Oh, ahí están los 100 verbos más comunes. Sit, ¿qué es? Sentarse. Oh. Become, call, try, has, put, begin, to, go, walk, make, no. ¿Estamos bien? Sí. Va. Con mucho sueño. Pero bien. Pero bien, pero no bien de estar con mucho sueño. Uh-huh. Es que yo amo dormir. Yo sé, Lupita. Me too, mi pero... cosa favorita. Me too, pero we have to work. Oh, yes. Some of you, let me see. No, pero ya están todos. No, Juan Ramón Navarro está. Alessandro también ha salido. Ok. Vamos a hacer una recapitulación, obviamente, de lo que vimos este día. Comparto, así como la Dora, comparte.
I'm gonna chair, okay. Empezamos viendo una recapitulación de lo que eran los adverbios de frecuencia que vimos ayer. Vimos las posiciones de los adverbios en una oración y la posición del adverbio con el verbo to be, la pregunta que hacemos cuando queremos saber algo y los adverbios de frecuencia definitiva. Eso fue. Luego, acá en la presentación que obviamente les voy a compartir, están los 100 verbos más comunes que se usan en inglés. Yo dije en algún momento de la clase que dicen los estudiosos que por lo menos para hablar inglés de manera comunicativa y que usted se va a entender necesita 400 palabras. Entonces, ya con eso ya podría darse a entender, ya come, ya duerme quizás y ya hace algo allá en Estados Unidos o en otro país quizás en donde pueda hablar inglés. Entonces dejé, aquí está la lista de más o menos 100 verbos, ¿ok? Los más comunes. Algunos ya dije que son modales. ¿Qué quiere decir, profesor, que son modales? Que no los va a poder usar, por así decirlo, solos. Por ejemplo, este es un verbo modal. ¿Ah? You must tiene que ser usado con otros verbos. ¿Ah? Ya no sé en qué módulo lo ven, pero lo ven. Ese, por ejemplo, fresos, quiero ver cuál otro, quizás está en otro lado, en el otro creo que vi made, pero de ahí todos los demás son verbos casi de acción que les van a servir, ¿ok? Y de último, hemos visto las reglas para usar el imperativo, o mejor dicho, cómo se conforman los imperativos. Ya dije que la request o hacer para solicitar algo, es de hacerlo de manera amable. Los imperativos son solo órdenes, pero cuando yo ya le pongo el por favor, yo ya lo hago un poco más dulce, por así decirlo. Voy a compartir algo también que estábamos, vamos a ver el manual. Déjeme el manual. Veamos el manual, se me pierde, ahí está. Va, mire aquí el manual lo dice una vez más. ¿Qué son los commands? Son instrucciones directas u órdenes para hacer algo. Usamos el please más el comando para sonar más elegante o amable. Y entonces es cuando, ven, acá tengo el comando. Place an order for more boxes. Coloca una orden para más cajas. Y ya cuando usted le pone please, por ejemplo, ya dice, por favor. Y aquí, call the supervisor. Ya, por favor. Ya, entonces ya suena más amable la frase. ¿Ok? Bien, dejo de compartir. Imaginemos que son jefes de su empresa o de su trabajo, ya están por ascenderlos porque están estudiando inglés y empiece a pensar unas 3 órdenes que daría ya en su nuevo puesto. Ya algunos ya saben el puesto que le gustaría, entonces empiece a pensar que uno siempre dice, y voy a decir esta frase, yo he sido jefe y he sido empleado, y uno como empleado a veces dice, yo haría esto, dice, y yo haría esto otro, pues hoy es la oportunidad que por lo menos en inglés lo exprese acá, ¿verdad? ¿Qué cambios, qué nuevas órdenes daría en su trabajo? Vamos al chat. Eso, empiezan ya a caer las órdenes de los jefes. Where do you let it, the birds? ¿Dónde los dejaré? Ahí van a estar en la lámina. Ahí van a estar en la lámina, David. Ahí van a estar en la lámina, que les compartiré ya mañana. ¿Ok? Vale, empecemos con las órdenes, pues. Y también órdenes en negativo, que ya no haría. ¿No? Exacto. Ajá, está con cara así como que organiza tu oficina, Daniel. Bárbaro, Daniel. Está así molesto porque esas oficinas... Vamos. Organize your office. Ni siquiera lo dijo con please para que vea, sino que así... Don't touch my desk. Lupita. Desk. Desk, Lupita.
No toques mi escritorio. Sorry, nada, no se preocupe. Right away, stop eating. Don't touch my stuff, please. Perfecto. Please send me a report. Daniel, ya le bajó el tono, Daniel. Right away, stop eating, Tatiana. Tatiana. A ver, ¿qué se imaginaba Tatiana? Vamos. Desen gusto, aquí lo pueden hacer los pensamientos que han tenido. Decir, yo haría esto hoy. Póngalos aquí en escrito. Got to leave the boxes right now. David, vaya a levantar esas cajas ahorita. Good. Vamos. What about the others? ¿Qué hay de los demás? Don't forget, make the cash closing, please. Perfecto. No olvides hacer el cierre de caja. Por favor. Perfecto, Minor. Generalmente, es do. Dije para ese verbo. Veamos, los demás. Veamos, así, eso. Please rest 5 minutes after lunch en un mundo alternativo. Yvonne. Don't forget, okay, don't put the meeting with the supervisor. No pongas, Daniel, no pongas, sería como, put. You have to have a better internal control. Tienes que tener un control, mejor control interno. Erika. Please take a break now. You're working very hard in the morning. Ya quisieran que los jefes dijeran eso. David. Ya quisiera que los jefes le dijeran, venga, muchachito chulo, ya no trabaje. Venga, siéntese aquí, tomémonos un café. Yes, no, mire, no estaba de más. Yo lo hacía rara vez, pero lo hacía. Decían que es parte de los estímulos. Eso dicen, tomarse un café con un empleado. Lo que pasa es que a veces los jefes tenemos eso de que somos jefes y estamos y los demás son empleados, pero es cuestión de gustos. Take the report and prepare a meeting. Eso, toma el reporte y prepare una reunión. Good. Vamos. Eso, pórtense como jefes. Ni modo, hay que dar órdenes y quien quita si en algún momento a veces la gente no quiere y le toca a uno. I need more commitment from you, more than working. Edwin, necesito más compromiso de parte tuya. Más que trabajar un día a día. La famosa mía extra, Edwin, perfecto. La famosa, por favor responda a sus llamadas. Eso, jefe, por favor conteste el teléfono, por favor responda el WhatsApp, por favor. Sí, hoy así es. Por favor, voy a decirlo así, por favor enciendan la cámara. Vamos, me faltan algunos y vamos acabando ya con. Vamos, por favor, ruta para los billetes, para las facturas. Minor, perfecto, Minor. Please create a route for the bills. Una ruta para las facturas. Sé que algo entiendo, no mucho, pero no sé. David se fue con todo. Y miren, hasta en mayúsculas. Ya saben ustedes que en mayúsculas dicen que ya es como que el jefe está gritando. Y miren el emoji que usa. Don't use your cell phone in the office hours. Nada de please, mayúsculas y con el emoji. ¿Qué se entiende? ¿Qué dicen? Está bravo el jechu.
Está bravo el Hechu. Muy bien, David. Los demás hasta callados se quedaron, miren. Vamos ya a los últimos. Los que se están durmiendo, por favor, pongan una. Nothing costs you to... Ah, nada te cuesta hacer eso. Eso, sorry, I don't use more. ¿Qué pasó? I don't use more. Ah, vaya, ya ve. Ya, Daniel, ya. Lo siento, jefe, ya no lo uso más. En todo caso es I don't use anymore. Ya no lo uso nunca más. Thank you, teacher. Don't worry. David fue la orden así expresa y todos quedaron callados. David tiene voz de mando. I quit. Daniel. Dice Daniel que mejor renuncia, dice. Dice mejor renuncio. Lo malo es andarle enseñando palabras a estos niños. Pa. Yo renuncio, dice Daniel. I quit, dice. Así se dice renunciar, niños. Yo renuncio. I quit. Sí, no van a estar pensando, es solo para vocabulario, niños. Solo para que no digan, mire cómo se dice, me preguntaron y si usted me pregunta algo, yo le digo. Es que ahí dice, I quit. Los demás hoy están bien callados después de la orden de Daniel y después de la discusión entre Daniel y David. Y después no ve alguno por aquí, ya renunció entonces. Sí. Vaya, oiga, Daniel todavía le dice, jefe, págueme. Vamos a dormir ahorita, vamos a descansar para tener energía para mañana. Hey, no, David, todavía me falta un minuto. Va pues, David. Yo sé que a todos están medio dormidos, pero estoy cansado. En todo caso, si se dice yo estoy cansado, I am tired. Okay, I'm tired. Sí, se dice, estoy cansado. Me too, I'm tired. I have 3 works. I told you, this is my 3rd work. I work from 7 to. Hurry up with the report. Eso, Ivonne. Antes de que se vayan a acostar, apúrese con los reportes. Eso. Una hacia David. Solo le faltó que las escribiera en mayúsculas, Ivonne, y con todo. Hurry up with the report, ¿ok? Los demás... ya se durmieron. ¿Para qué les canto si ya están cerca de la almohada? Oiga, Daniel dice, sorry, Daniel es rebelde. Ya renunció y le está contestando a Ivonne. No quiero, dice. Ah, Daniel. Bueno, los que no están dormidos pueden irse a dormir. Los que están dormidos pueden desconectarse. Salud, Lupita. Bye, guys. Have a nice night. Have sweet dreams. Yeah. Okay, bye. Bye. Ya estaba durmiendo, Oscar. Ya volví en sí. Dice, ya todos oyeron que se pueden desconectar. Ya todos están despertando. Y solo para decir, bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Yeah. Okay. Go to sleep. Jueves, mañana, niños, los quiero ver. No vayan a faltar. Mañana es viernes. No me vayan a decir, ay, es viernes, profesor. No, mire. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Lo sabe, pero también Isapor lo sabe. Bye. 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 See you tomorrow. Lupita, so sorry, you don't feel so good, no? Sí, no mucho. Ya. ¿Algo en que le pueda ayudar? ¿Algún tema que necesita que le explique o le reexplique, Lupita? No, hasta ahorita creo que estoy bien, teacher. Ah, es cosa de estudiar y casi no estudio. Sí, me imagino que el trabajo la tiene un poco ahí.
Y usted es contadora también. Sí, contadora. Allá en la alcaldía, ¿no? Sí. Ya. Soy compañera de Débora. Ah, de Débora. Y, sí, ¿está en qué alcaldía están, perdón? En la de Metapán. Ah, en la de Metapán. Bonita ciudad, pero bien caliente. Algo, pero es más caliente San Miguel. Sí, aunque fíjate que yo en San Miguel tengo familia, pero la tengo allá de, en el lado del volcán, allá donde vive mi abuela, es fresco. Es fresco, sí, pero ahí, es por el lugar. Ajá, vive a las faldas del volcán. Por la zona. Sí. Sí, no, pero es cierto, es más caliente también. Aunque hay zonas de Metapán también que son algo calientes, quizás. Sí, yo estuve allá como 3 meses. ¿A dónde? Allá en San Miguel. Ah, sí, sí, es caliente. Es caliente. Es caliente. Sí. Ah, bueno, cuénteme, no sé, me va... Quiere mejorar, ya le van a dar el puesto ahí en la alcaldía, en que la alcaldía, y el puesto es el alcalde, me imagino. No, eso no es fácil. Sí. Me costó horrible entrar. Sí. Menos me van a... algo bueno. Me van a ascender, digamos. Solo se mantiene uno. Ay, cabal, man. Como ya ve que esas cosas son políticas. Sí, son bien. Hasta cierto punto también uno descubre que son bien volátiles. Influencias. Sí, cabal. Volátiles. Sí. Pero qué bueno, ya tiene rato de estar ahí, ¿no? 2 años. Bueno, ya es algo. 2 meses. Ya es algo. Sí, algo. Ya. Está bien. Sigo aprendiendo en el camino. Sí, no, está bien. Uh-huh. ¿Y con el inglés cómo le está yendo? Fíjese que yo soy buena para, ¿cómo le digo? Por lo menos las pruebas casi no me cuestan. Solo si una palabrita no la entiendo, entonces la busco para terminar de entender todo el párrafo. Ya. Pero hablar soy mala. No, lo que pasa es que tiene pena y piensa que se va a equivocar. Fíjese que no es pena, sino que soy mala, me cuesta. Entonces el consejo siempre es que oiga música. ¿Cree? Sí, o sea, pero oígala en inglés, va. Música de los 70, 80, 90. Oígala en inglés, no ponga la letra en español. Y trate de sí ponerla en inglés y trate de seguir la letra. De seguirla y entenderla. No la entienda ahorita. Con solo la sigo, ajá, de solo la pronunciación. La, exacto. Porque a veces la gente no entiende que, digamos, entenderla es otro proceso. Uh-huh. O sea, a veces es como le digo, uno se... Y yo siento que entiendo más que... Y está bien, ma. Entonces ese es un fuerte suyo. Entonces ahora ya no trate de entender, solo trate de pronunciar. Como que hablara sin entender. ¿Y por qué? Porque esos microprocesos que se dan en la mente terminan atrasando lo que a uno le dicen. Mire, si hablar inglés, piense en inglés. El problema es el de uno cuando quiere hablar, es que... Siempre cede a traducir. Exacto, está en su mente, está pensando en el español. Uh-huh. Y después, y eso. Y aparte de eso, que a veces no le haya sentido a la frase en inglés. Uh-huh. Para decir, aparte de eso, no tiene quizás uno el vocabulario necesario. Y por último, quizás uno siente que se puede equivocar a la hora de pronunciar. Y todos esos microprocesos se dan y terminan de alguna forma afectando al proceso comunicativo del habla. Uh-huh. Por eso es que, mira, la gente puede decir, ah, no, es que, mire, yo lo entiendo, sí. Uh-huh. Pero como hablarlo requiere, por ejemplo, que yo vaya toda mi gramática española, ¿cómo lo debo? ¿Qué es lo que quiero decir en español? Pasarlo a todo el vocabulario en inglés, vocalizarlo. Entonces, todo ese proceso, a veces uno se tarda. Entonces, por eso yo le digo a la gente, a veces no tiene tanto que traducir. Bueno, cuando yo les doy una oración, a veces les digo, todos quieren ir traduciendo palabra por palabra, palabra por palabra. Y a veces si no sienten que la palabra no encaja dentro de la oración por su gramática española, pero es que esto no me cuadra, dice, ¿y cómo va aquí? Entonces ya ese proceso retrasa. Y pasa eso, que a veces ya para comunicarse es bien difícil. Es mejor no traducir, simplemente. Fíjense que a veces en algunas cosas es mejor no traducir. De hecho, por eso es que el inglés muchas veces es interpretativo. Es decir, ¿qué quiero decir más que traducir? Porque traducir literalmente, traducir palabra por palabra, me voy a tardar un mundo.
Mientras que muchas veces solo tengo que interpretar qué es lo que me quieren decir y qué es lo que quiero decir. Como una vaga idea, le voy a decir. Exacto. Como tomar realmente lo que exacto, más o menos. La esencia, llamémosle así, de lo que le quiero decir. Uh-huh. Eso le va a ayudar mucho, ¿no? Y como le digo, en el caso de las canciones, pues voy a decir como yo siempre molesto cuando ustedes me oyen así como close your eyes, give me your hands, darling, do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Pero todo ese oír, digamos, ese oír y que la puede oír miles de veces y se le va a ir quedando como se dice. Ya cuando usted la sepa cómo se dice pronunciar, ya puede ir a buscar más o menos qué quiere decir la canción. Uh-huh. Y así como que va grabando las palabras. Exacto, así va grabando las palabras y la porque la música sí que aprende. Exacto, se aprende en automático. Óigala tres veces y ya después usted sin necesidad de nada ya la anda tarareando. Exacto. Y cantando. Ese efecto se necesita también con el inglés. El problema es que cuando uno oye música en inglés, como le digo, uno quiere saber qué es lo que dice, pues. Uh-huh. Y ese proceso de ir traduciendo y saber, ya, se cortó lo otro. Uh-huh. Ya. Eso es lo que sucede. Voy a intentar. Vamos, adelante. Porque a mí me encanta el idioma, pero siento que sí me cuesta. No, hombre, tranquila. Con eso que haga, le digo que le va a ayudar. Se educa el oído también para distinguir las palabras. Ya, ya uno empieza a distinguir. Es, bueno, sí, ya está la música. Ya uno dice, esto así dice, esto así. O sea, pero ese proceso se hace. Sí, porque fíjese que cuando yo fui a mi país, yo entendía bastante. ¿A dónde su país? Yo soy nacida en Belice. ¡Oh, my God! Solo que allá el inglés varía mucho. Es sí, más. Le conocen como inglés patuá, le dicen. Uh-huh. Porque el acento es bien, ajá. Bueno, afuera se le conoce como patuá, le dicen, porque el acento es bien, no es ni gringo, no es uh-huh. ni como que hacen una mezcla. Hablan uh-huh. de todos lados para mí. ¡Ey, qué Diego! Usted es de Belice, pues. Yeah, ¿Y qué andas? Perdón, ¿y qué andas haciendo en este rumbo? No, lo que pasa es que chiquita me vine para acá. Ah, de verdad. Pero ya después fui, ya cuando estaba grande. Uh-huh. Fui sí. para allá. Aunque sí, Belice quizás es el poco desarrollo que tiene, ¿no? Porque bonito es y tiene mucha costa. ¿Verdad? Fíjese que por la costa casi que no es nada fuera de lo común. Ah, ok. Pero ya la capital sí, Fiji es más así. De verdad. Y así va ahí, Andrea. ¿Y usted qué se siente, salvadoreña o beliceña? Salvadoreña. Ah, bueno. Estoy nice. Pero qué bueno, o sea. Tiene la doble nacionalidad, pues. Sí, la doble. Cuando está estaba bien. Grandecita ya me arreglaron los papeles. Mm, y ya bien. Quedé acá. También. Pero tiene la doble nacionalidad. Sí. Que sí va. Y, digamos que como ellos todavía pertenecen a la corona inglesa, va. Sí, exacto. Se puede viajar a Inglaterra. Usted en teoría es nacida dentro de los conglomerados del rey Carlos. Exacto. Sí, es cierto. Sí. No, pero cuando pueda, vaya, digamos, sí es cierto, el inglés de Belice ya lo he oído yo bien. Es más, lo usan como los pueblos así, como los pueblos de, como a las afueras, lo usan así como usted dice. Ajá. En la capital lo hablan un poco mejor. Ya es más estándar. Más estándar. Uh-huh. Es cierto. Pero sí he sido más buena para leer que para escuchar. Ah, bueno. Uh-huh. Pero tiene orígenes ingleses, hombre. Sí, quizás uh-huh. algo va. Bueno, sí. Sí. Porque sí, siempre me ha gustado, pero es no, hombre, dele con todo. Así es, teacher. Bueno, ahí estamos, Lupita. Gracias por haberse quedado. Ok, ya nos sabe. Vemos mañana entonces. Y que tenga ya, pues lo que resta ahí, un buen descanso, ¿ok? Good morning. See you tomorrow, ¿ok? See you tomorrow. Bye. Bye.